Uno de los principales trabajos que se han llevado a cabo en estos meses, nos dice el nuevo secretario general de comisiones obreras, ha sido buscar la unidad del sindicato. López se embarca desde ahora en una labor de reestructuración que devuelva la estabilidad a la organización. Pero sí hay que mirar hacia adelante y uno de los, de los trabajos que se ha hecho en estos seis meses... Ha sido buscar la unidad y que no fuera primordial lo que había pasado anteriormente, y no es, eh, no es coger hoy y empezar, como se dice vulgarmente, con el cuchillo entre los dientes a ajustar cuentas. La mala situación económica del sindicato obliga a comisiones a iniciar un plan de viabilidad que incluirá recortes. La nueva ejecutiva, por ejemplo, ha quedado reducida a cuatro miembros. El número dos del sindicato será Francisco Torres, secretario de organización, aunque Manuel Moreno estará también al lado de Fernández en labores de asesoramiento y formación. Dos mujeres, Mirella Pinto, secretaria de salud laboral y mujer, y Natividad Ramos, responsable de acción sindical, cierran la dirección del sindicato. Se quiere negociar, y en eso es uno de los documentos que se lleva a la Ejecutiva el, el próximo miércoles, es una, un plan de viabilidad y estabilidad económica negociado y pactado con la Confederación. Entre las resoluciones aprobadas en el Congreso figura una destinada a que la Administración obligue a todas aquellas empresas que se vean beneficiadas de ayudas públicas y a las que cubran servicios estatales a pagar el plus de residencia a sus empleados que primero tendrían que hacer la, la, los, los políticos es buscar la forma. Nosotros le hemos dado forma en este en este Congreso, hemos presentado una resolución que estamos, que estamos por dársela a todo el mundo, que es la introducción de una disposición adicional en los presupuestos generales de Estado, donde recoja que aquellas exenciones fiscales lleve o incorpore que se tenga que pagar el plus de residencia y a, y en, a nivel local, en todos los plebiscitos de condiciones donde se privatice un servicio, venga recogido uno de los puntos, es el pago del de Residencia. Entre otras propuestas, López es partidario como medida encaminada a paliar el alto paro que sufre Melilla de que las compañías privadas contraten por un tiempo a una parte de los empleados de los que ha disfrutado gratuitamente a través de los planes de empleo. Asegura a López que Comisiones estará abierta al diálogo con la ciudad, pero que ello no implicará abandonar su línea reivindicativa. Entre sus peticiones, rebajar el número de altos cargos y aumentar el de empleados públicos.